Le hicimos conocer el tema de la causa del homicidio de Villafañez y la causa que lo imputaban por amenaza contra el doctor Maldonado. Con respecto a ambas causas, declaró, mostró y correspondió su total inocencia, demostró y aportó datos que creemos que son importantísimos en la causa del homicidio para citar en la jornada de mañana a ciertos testigos. Una vez producido este elemento probatorio, estaríamos, digamos, ante la situación de poder solicitarla junto con el doctor a un cese de detención. Pensamos que iba a ser una declaración más consistente, muy escueta, solicitando, bueno, él prueba, la verdad que en muy pocas ocasiones me tocó escuchar una declaración así. Él solicitaba más prueba de lo que tenía la posibilidad, digamos, de hacer la defensa, ¿no?, a través de la declaración. De todas formas, bueno, hay muchas personas que también hizo participar en su declaración y bueno, lógicamente vamos a pedir careos, que esas personas se acerquen a brindar la información o a sostener, a ver lo que dice Garnica. Sin perjuicio de eso, bueno, ha excusado a través, digamos, de un aparato telefónico, primero que no se acuerda el nombre, que no tenía el teléfono, y posteriormente, bueno, que había una vinculación de una antena que iba siguiendo los movimientos. Bueno, todo esto será cuestión de investigación en materia informática, por supuesto.